Tiro libre. Dos hombres en la barrera. Tiro libre desde el costado. Como un centro que seguramente va a llover a la altura del punto penal. Ahí está Anselmo, por supuesto. También está Sánchez. Pero cómo no va a ir el Leo. Cómo no va a ir Sánchez. Hay tiro libre. Espera Unión. Se relame el Tate. Va a abrir el centro. Viene el centro. Cabezazo. La pelota queda en el borde del área. La va a meter ese pito. A ver. Mete el centro. Se lleva la cabeza de Coloto. Y hay un nuevo tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina. Otra vez para Unión. Y otra vez de la derecha va Martín Roles. Y de arriba, bueno, de pronto habrá que buscar otro tipo de argumento, otro tipo de técnica, porque por el momento los centrales de Quilmes, bastante altos por cierto, están ganando. Si no la pueden revolear, la terminan sacando, rechazando por donde puedan, pero por el momento cumpliendo su cometido, ¿no? De sacar la pelota de lejos de Rigamonti, que se me ocurre que Gastón lo va a nombrar varias veces esta noche. Ahí, tiro de esquina para Unión, lo va a hacer efectivo Matías Roles. Unión insiste, en 12 minutos de juego, va el Tate, se ilusiona con la primera conquista de la noche, mira el centro, cabezazo, ¡gol! Como los viejos centrales, como ese gringo del pueblo, el grandote, el flaco, el alto, que en la novena ya cabeceaba, que se cansaba de hacer goles, que después la empezó a romper de a poquito un poco más a las redes, y acá está, jugando en primera, el Leo Sánchez, para meter el testazo, para meter el primero de Unión. ¡Sí, señor! La noche da para la cerveza, la noche da para el grito caliente de Unión. Se recupera el Tate ante su gente. Gana Unión con el cabezazo de Sánchez, 1-0 sobre Quilmes. Bueno, 12 minutos le duró a Quilmes esta aventura de tratar de sobrevivir aquí en Santa Fe. Bastó que este comentarista diga que Unión no tiene que tirar centro para que tire un centro y llegue el gol. Precisamente de Sánchez, de cabeza, ganándole arriba a los altos de Quilmes, que era lo único que estaban haciendo bien por el momento, ganar de arriba. Ya ni eso, Unión, en este tipo de partidos está bueno abrir rápidamente el marcador, porque con un equipo que se mete tan atrás, y cuando no hay equivalencias, Unión es mucho más que Quilmes, y está bueno que se haya abierto el marcador. Es el primero de Sánchez en el torneo, el séptimo con la camiseta Unión para Leonardo Agustín Sánchez. Le va a pegar Maximiliano González. Está levantando su mano izquierda. Jugada preparada. ¿Quién le pega? Vamos a ver, viene el centro. Puño, puño de Nereo. Rebota la pelota en un hombre de Unión. Le queda Sánchez. Cabeza de Sánchez. La pelota que no sale del área. Peligro. Una mano. Penal. Penal, clarísimo penal. Penal para Quilmes. No alcancé a divisar con claridad. Y fue Zárate, ojo. ¿En qué jugador de Unión? Gracias, Tommy. Atento. Zárate rebotó en la mano. A ver, juzguemos rápidamente. Y hablando de juzgar, si el árbitro interpreta, Gastón, que es mano y penal, es porque tiene el jugador de Unión ganas de meter la mano. Por lo tanto, sería amarilla. Y si es Zárate, sería roja. Y amarilla más amarilla sería roja, exactamente. No sé, Johnny, si vos tenés algo para aportar, ¿no? Dos cuestiones. Primero, no tiene intención claramente Zárate de tocarla con la mano. El tema es la recomendación para este torneo, ¿no? Este tema de las famosas manos en el área. Y el punto dos, Rapalini le dice a los jugadores de Quilmes que no es para amarilla. Bueno, lo cierto y concreto es que Federico Andrada se paró ante el balón. Acomoda una y otra vez. Se terminaron las protestas rojiblancas. Tiro libre penal. 26 minutos del primer tiempo. Un partido que estaba pancho y tranquilo para Unión. Lo tenía para el segundo. Pero la vieja frase del fútbol, que es así. Tiro libre penal. Va Andrada, casaca 10,
espera Nereo, va Andrada, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Empató el cervecero a los 26 minutos de juego. ¡De penal! Federico Andrada pone este parcial. Unión 1, Quilmes 1. Entre las protestas, los jugadores de Unión que dice que no la quiso tocar con la mano, y los de Quilmes que dice la tocó con la mano, lo tenés que echar. Me parecía tanto castigo, ¿no?, para este Unión que merecía ganar el partido tranquilamente. Sin embargo, bueno, en esta jugada, párate dos macanas seguidas, ¿no? Vino la jugada de la infracción, después la mano, el penal y una muy buena ejecución de Andrada frente a este Nereo, que se ha hecho especialista en estos últimos partidos. Bueno, de atajar penales en este caso no pudo. Buena ejecución del 10 visitante, inmerecidamente Quilmes llega al empate. Segundo gol de Andrada en el certamen.